Y la ganadora es... ¡Julie Fernández! Casi se escapa con mi premio. Pero muchas gracias de verdad a todos. Quisiera agradecerle a Lino por el esfuerzo que ha hecho para llevar a cabo este premio. Como todos saben, el hacer un cortometraje es una cuestión bien complicada a veces cuando no se tiene presupuesto. Y Interview Me fue un esfuerzo de amor al que tengo que agradecer muy, muy inmensamente. Es a mi director, a Gatino Zurría, que está por allá, lo veo. Es un director venezolano. Y él, con muy poco, hizo este film. Para aquellos que no lo hayan visto, se lo recomiendo. Y bueno, mis dos grandes pasiones son el periodismo, que he podido desarrollar a nivel profesional, y ahora la actuación. Así que realmente me encanta que me haya ganado esto. Muchísimas gracias. Y los nominados son Andrés Delgado, Music in the Air, Pablo Arriola, Flores para Sofía, Michael Chacín, Dead and Life, Julio Cofino, The Color of Truth, y Agatino Zurria, Interviewing. Y el ganador es... ¡Agatino! ¡Wow! ¡Wow! Bueno, ahora sí creo a la gente que dice que no se lo esperaba, porque yo no me lo esperaba. Y no veo a nadie con estas luces. Bueno, muchas gracias a Lino Ferrer por este premio para todos. Gracias a mi familia y a la gente que apoyó este proyecto. Y a la gente que apoyará los otros proyectos. Y espero que, como yo apoyo al cine iberoamericano, todos lo hagamos. Muchas gracias. Michael Chacín, y el Gabo, de Jonathan Rocha. Y el cortometraje ganador es... ¡Interview! ¡Wow! Espero que los que no hayan visto el corto lo vean dentro de poco, ¿ok?